alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, 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 Señor. Cristo, piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad, Cristo, Cristo. Señor, Señor, piedad, piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios.
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Los hombres que avancen. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu santa redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío,
que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, Manú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos ahora lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A nuestras nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistará. El Señor les dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús le contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquel pan hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «Las obras de Dios consisten en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué señales vas a realizar tú para que las veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras?» «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. El mensaje de la palabra de Dios de este domingo es muy sencillo, muy claro, y es una imagen de nuestra necesidad vital del pan. La Sagrada Escritura el día de hoy nos transmite un discurso de Jesús en Cafarnaúm después de haber hecho la multiplicación de los panes, y la gente lo sigue. Y él dice: «Ustedes no me andan buscando por otra cosa, sino por el pan que comieron y les sació a ustedes su hambre». Y aprovecha el Señor para decirles: «Pero yo les doy el pan del cielo, el pan que mi Padre les da». Y ese pan es el mismo, es su persona. «Yo soy el pan vivo bajado del cielo», dice el Señor. Desde la figura del maná en el desierto hasta esta multiplicación de los panes y el discurso de Jesús, a eso la Sagrada Escritura le llama Midrash, que en hebreo significa un discurso del paso, de aquel paso de la esclavitud a la libertad. Es un discurso pascual, que también Jesús pasa de la muerte a la vida. Y ese paso de la muerte a la vida de todo hijo de Dios, de todo cristiano, solamente se puede dar a través de comer el pan, que es el mismo Cristo. Y ese Cristo se expresa en la palabra. Hemos leído la palabra de Dios y hemos contestado: «Alabanza a ti, oh Cristo».
La palabra de Dios es el primer pan que oímos, que escuchamos y que debemos conocerlo para todos los días comerlo, recibirlo en el corazón y con la fuerza del Espíritu Santo, esta palabra de Dios produce fruto en nuestra vida. Y el otro pan es el pan de la Eucaristía, ese maná del desierto es una figura anticipada del verdadero pan que es el mismo Cristo. Se trata del pan material y del pan espiritual. Y esto retrata la necesidad profunda del ser humano. La primera necesidad que tenemos los seres humanos es del pan diario. Fíjense, cuando un padre de familia, una madre de familia sale de su casa a trabajar, aunque no lo diga, pero en el fondo dice, yo voy a conseguir el pan para mis hijos, para mi familia. Y ese, el pan significa la persona, le da dignidad a la familia. No hay peor tristeza que un padre de familia no tenga pan para darles a sus hijos. Pero ese pan del desierto, ese maná del desierto, es, si ustedes se fijaron, les dice, el maná es el pan del cielo. Es decir, viene de las manos de Dios. No es cualquier pan. Es el pan, el Salmo nos dice, les diste a comer el pan de los ángeles. Les diste a comer el pan que sacia a toda criatura. Y hay salmos que de una forma bella, cuando hablan del maná, del desierto y de la palabra de Dios, dice, es el banquete exquisito. El cristiano, el bautizado, el hijo vivo de la iglesia, deberíamos tener hambre de ese pan bajado del cielo, del pan de la palabra de Dios y del pan de la Eucaristía. Por eso la iglesia ha puesto una especie de invitación, es decir, participar en la Eucaristía, en la Eucaristía de la palabra y en la Eucaristía del cuerpo y sangre de Cristo, al menos los domingos. ¿Saben qué significa venir a misa el domingo? Significa venir a rehacer mi vida, a sentarme en la comunidad con mi esposa, con mis hijos. Debería ser en familia. Con mi esposa venimos a sentarnos a comer el pan de la vida. Aquí también otra enseñanza muy importante es, cuando hablamos del pan material y del pan espiritual, hablamos de dos necesidades profundas del ser humano que no deben separarse. Hay una comunidad en Roma, esa comunidad se llama San Egidio, y es una comunidad de sacerdotes, de laicos, que se ha multiplicado enormemente por toda Europa. Y esa comunidad, San Egidio, fue fundada para darles de comer a todos los migrantes extranjeros. Europa está llena de africanos, está llena de todos esos pueblos del Medio Oriente que huyen por las guerras, está llena de hindús, de la India, de toda Europa. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué van a buscar? Lo que van a buscar esos seres humanos es el pan, comer, tener pan para darles a su familia, a sus hijos. Y es una necesidad profunda del ser humano.
El ser humano es capaz de abandonar a su paz, su tierra, a su familia, a su país, por ir a buscar el pan. Generalmente estaban atendidos anteriormente todos esos comedores, esas casas de acogida, por religiosas. Ahora las religiosas pues van disminuyendo, no hay esa sensibilidad de consagrarse. Y alguna gente dice, bueno, los religiosos deben dedicarse a enseñar el catecismo y a las cosas espirituales. El separar lo material y lo espiritual es una falsa división. Dar el pan, dar el trabajo, es obra de Dios. Comulgar y celebrar la Santa Misa es obra de Dios. Y es la misma obra. Hay gente que no cree y que dice, bueno, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirven tantos discursos en la iglesia? ¿De qué sirve tanta lectura de la palabra de Dios? ¿De qué sirve lo que dicen que es el pan del cielo, si se puede vivir sin eso? Y dice, y en cambio, una persona no puede vivir sin el pan material. Es una forma torpe de interpretar la vida del ser humano. El ser humano no puede vivir sin dos circunstancias en su vida. Sin ser libre y sin amar. Nosotros estamos hechos para amar y para ser libres. Y esa es la dignidad del ser humano. De tal manera que el pan material, el trabajo material, también es obra de Dios. Y también es obra cristiana. Esta sociedad se ha ido descristianizando y va pensando que ¿quién nos da de comer? El Banco Mundial. ¿Quién dice ya no hay comida para todos los seres humanos en el mundo? No, si hay comida está mal distribuida, está injustamente distribuida. Y este discurso de Jesús es para que comprendamos que tenemos una necesidad espiritual profunda en nuestra vida. Y que lo material y lo espiritual no deben estar separados. ¿Qué le decimos a Dios nuestro Señor en el Padre nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y qué le decimos también? Venga a nosotros tu reino. Hay una falsa espiritualidad, hay un falso espiritualismo cuando separamos las actividades. Allá afuera es una vida, en la iglesia es otra. No es así. Nosotros seres humanos, la vida nuestra es como un árbol. Se planta, arraiga sus raíces en la tierra y ese árbol va creciendo hacia arriba. Los árboles no crecen hacia abajo. Y es lo mismo, nosotros tenemos necesidades naturales profundas de comer, de vestirnos. Tenemos necesidad de amar y de ser amados. Pero tenemos una necesidad más profunda que es el pan de Dios nuestro Señor, que es el pan de la vida. Como Cristo le dijo a aquella mujer, dame de beber. Jesús tenía sed por caminar entre los pueblos. Y le dice Jesús, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él agua que brota hasta la vida eterna, que quita la sed de libertad, la sed de amar, la sed de realizarse como personas, es ese pan espiritual que necesitamos. Esta sociedad
esta sociedad en la que vivimos no es muy propicia para lo espiritual. Estamos más invadidos por todas las necesidades materiales que tenemos. Por ejemplo, a veces se ha perdido ya hasta el sentido del domingo. Fíjense, las fiestas religiosas, por ejemplo, el sábado para los judíos es un día de fiesta, es un día de descanso. Para nosotros los cristianos el domingo, porque es el día de la Pascua. El filósofo Platón dice en sus escritos, las fiestas están hechas para dedicarle tiempo al espíritu, a recrear el espíritu. Necesitamos atender a este pan de la palabra, comerlo. La palabra de Dios es vida. Conocer la Sagrada Escritura, orar con la Sagrada Escritura, comer el pan de vida de la Eucaristía, al menos cada domingo, es el pan de los ángeles. Que come el pobre, come el rico, come el niño, come el joven, come el anciano, come el enfermo. El pan de los ángeles. Y eso es lo que nos da la vida verdadera. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los efesios, dice: ustedes son el hombre nuevo, creado según Cristo. El bautismo, la palabra de Dios, la Sagrada Eucaristía, la oración, nos hacen hombres nuevos. Hombres nuevos, según el Espíritu. Y ese hombre está creado en la verdad y en la justicia, y esa es la imagen de Dios en el hombre. Queridos hermanos, sepamos santificar nuestra vida diaria, el estudio, el trabajo en la fábrica, el trabajo en el hogar, el deporte. Toda nuestra vida debe ser la misma acción humana espiritual de los hijos de Dios. Y esa es la vida santificada. Esa es la vida santificada. Dar de comer a los demás es una obligación moral cristiana. Llevar la palabra de Dios a los demás y anunciar a Jesucristo a los demás es una obligación de todo cristiano, de todo católico. Venir al banquete de la Eucaristía es venir a disfrutar del pan de los ángeles. Dice un himno, ese bello himno que se canta en la iglesia, escrito por Santo Tomás, Panis Angelicus, dice, pan de los ángeles. Fit panis hominum, se hizo pan para los hombres. Lo come el pobre, lo come el rico, lo come para vida espiritual y alegría y lozanía de su corazón. Esa es la Sagrada Eucaristía. Ese es el pan vivo bajado del cielo. Que Dios nuestro Señor nos conceda a nosotros no saber distinguir que Jesús es el pan. Jesús es la palabra, el pan de la palabra. Jesús es el pan de la Eucaristía. Jesús es el pan del amor con nuestros hermanos. Que Dios nuestro Señor los colme de trabajo, que les dé trabajo, que les dé salud, que les dé amistades sinceras y profundas. Pero sobre todo les deseo que Dios nuestro Señor les dé el pan del cielo, les dé el pan de Cristo Jesús, que es pan de vida, que es pan para nosotros. Y Jesús sacia el hambre. La búsqueda de los seres humanos de la felicidad está aquí. Aquí está. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
Ustedes recuerdan que algunas veces les he recordado aquí como San Agustín, ese hombre inteligente, rico, ese hombre famoso en Europa, se convirtió oyendo una predicación del obispo en la catedral de Milán y después pidió el bautismo ya mayor. Y caminando con su madre ahí por las orillas de la playa en Ostia, cerca de Roma, dicen sus memorias, sus confesiones, que llorando le decía a Dios junto con su madre: tarde te conocí, belleza infinita, tarde te conocí. Cuando sabemos tener hambre de Dios, sabemos distinguir el tiempo de nuestra vida. Hay tiempo para todo. Pero también, y con esto termino, hay que tener mucho cuidado porque el gusto espiritual se va atrofiando. Hay gente que con este virus ha perdido la capacidad de saborear, de oler. Ah, bueno, pues una vida sin Dios no huele, no saborea las cosas espirituales. Para él le da lo mismo pasar un día, dos días, un mes, un año o años sin Dios, sin el pan del cielo, sin el pan de la Eucaristía. Vamos a decir todos que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padre, ¿sí? Al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestras oraciones y roguémosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades espirituales y materiales. A cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Alfonso, por todos los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de que proclamemos con rectitud la verdad y la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro,
que has confiado al hombre la riqueza inmensa de la creación, escucha las oraciones de tu iglesia y no permitas que falte a ninguno de tus hijos el pan de cada día. Y suscita en nosotros el deseo de tu palabra para que podamos saciar aquella hambre de verdad que tú mismo infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones del pan y del vino, que al recibir en oblación por este sacrificio espiritual, para que los conviertas para ti en perenne ofrenda y para nosotros en pan y bebida de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza y la belleza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, arzobispo de esta arquidiócesis de León, con todos mis demás hermanos obispos, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, para que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por nuestra confianza en Dios nuestro Señor, oremos como Cristo nos enseñó, pidiendo el pan de cada día y pidiendo también que venga el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestra sociedad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el
gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, pan bajado del cielo. Te alabamos, oh Cristo, maná verdadero. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, fuente de vida eterna. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano y Salvador. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad.
Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes has renovado con el don del cielo y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Que tengan una feliz semana, que Dios nuestro Señor los llene de sus bendiciones. Los saludo y les agradezco su presencia. También saludo a los que a través de los medios de la televisión y los medios digitales se unen a nosotros espiritualmente, a todos, tanto nuestros amigos de México como los de fuera. Les mando un abrazo y una bendición para su familia, para su trabajo. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.